La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias Grandes Maestros, que esta vez rinde homenaje a la doctora Patricia Cursán Villalobos. Damos el uso de la voz a la doctora Fernández Ruiz, quien moderará esta sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Estamos eh, reunidos el día de hoy. En este ciclo de conferencias de grandes maestros, el día de hoy contamos con la destacada participación de la doctora Patricia Kurstein Villalobos. Para dar inicio, daremos el uso de la voz a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Fernández Ruiz. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo de manera fraterna a quienes nos están viendo a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde Ciudad Universitaria, en Facebook Live, para eh, tener una sesión verdaderamente interesante, motivadora y creo que muy... Prometedora de esperanzas hacia el alumnado que durante estos 20 meses han tenido que enfrentar este difícil reto de la pandemia, de la cual aún no hemos podido salir, pero que le empezamos a ver la luz al túnel y empezamos a tener actividades presenciales. Sin embargo, este tercer ciclo del de programa de grandes maestros. Tiene como objetivo dirigidos de manera fundamental a todos los alumnos que han tenido que enfrentar esta difícil, este difícil reto de 20 meses de actividades eh, suspendidas, de, de no poder venir presencialmente a la Facultad de Derecho y tener que estar tomando clases a través de estas maravillosas herramientas en las que nos estamos comunicando esta tarde. Yo celebro mucho que la doctora Guadalupe Fernández Ruiz haya invitado a una de las grandes maestras que tiene esta Facultad de Derecho, a una de las grandes investigadoras que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas y a una de las grandes mujeres que han venido a enaltecer a nuestra máxima casa de estudios. Me refiero a la doctora Patricia Cusá en Villalobos. Yo acostumbro decir que el prestigio de esta. Eh, Universidad de la Nación se ha cimentado sobre dos grandes pilares: una sobre el prestigio, sobre la trascendencia de sus grandes maestros, y la segunda por el éxito de sus egresados. Tratándose en esta ocasión, además de una mujer, le ponemos un tercer ingrediente, porque lo que quisimos eh, al invitar a Patricia Cusani es que les pueda platicar a las jóvenes y a los jóvenes que están en la carrera, que están iniciando eh, la formación de, 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 su, de su carrera como, como licenciados en Derecho, que conozcan cómo ha sido la vida, cómo ha sido la, tra eh, la trayectoria, qué cosas ha tenido que superar una mujer que cuando seguramente estudió en estas aulas, pues debe haber sido un 10% o menos del alumnado mujeres. Haber sido eh, una alumna de excelencia, haber hecho una carrera profesional muy exitosa, ya nos platicará todas las cosas que ha hecho en la vida profesional como jurista y que ha hecho también para siempre ser ante todo una gran académica. Eh, profesoras, doctoras, académicas, profesionistas como la doctora Patricia Kursain han sido verdaderas promotoras y han sido arietes que han abierto muchas puertas y han roto muchos techos de cristal para que muchas mujeres que vienen detrás puedan tener mejores oportunidades y sobre todo condiciones de igualdad en todos los campos de la vida profesional, de la vida académica y de la vida dentro de las aulas. Así que es para la Facultad de Derecho un honor tener esta tarde a Patricia Kusain a quien le voy a rogar a la doctora Fernández Ruiz, pues pueda dar una breve semblanza y podamos escucharla para aprender todos de lo que nos habrá de decir. Bienvenida, Pati, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor director. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre la doctora Patricia en Villalobos, aunque realmente la doctora es ampliamente conocida en el ámbito académico. Y obviamente se da en cuenta también en, en otros ámbitos. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó la licenciatura y el doctorado. Obtuvo los diplomas de 10 y 20 ciclos sobre derecho comparado de la Universidad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado, con sede en Estrasburgo, Francia. Siguió el curso de Relaciones Profesionales, Negociación Colectiva y seguridad social en el Seminario Internacional del Derecho Comparado del Trabajo, Facultad de Derecho Universidad Attila Joseph en Hungría y el curso impartido para expertos latinoamericanos en relaciones laborales por la Universidad de Bolonia, Italia y la Organización Internacional del Trabajo. La doctora imparte la cátedra de Derecho Individual del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1966 la Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo en otras universidades e instituciones con motivo de cursos ordinarios de actualización, diplomados y estudios superiores. Se ha desempeñado como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual ha coordinado el área de estudios en Derecho Social. Asimismo, es coordinadora de eventos académicos especiales y para posgrado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla como cargo honorífico. Ha sido asesora externa en distintos organismos y en el Sistema Nacional de Investigadores se le reconoce con el nivel 1. Es autora de numerosas obras, entre ellas las condiciones laborales de las mujeres en los contratos colectivos, las nuevas relaciones del trabajo, los derechos de las mujeres trabajadoras y ha coordinado distintas obras, entre ellas las relaciones del trabajo en el siglo XXI, libertad sindical, la cláusula de exclusión hacia un nuevo derecho del trabajo. Y estudios jurídicos en homenaje al doctor Néstor de Buen Lozano, entre otras. Ha participado en numerosas conferencias en distintos congresos nacionales e internacionales y es también miembro del consejo consultivo de la comisión nacional de derechos humanos comisionada del instituto nacional de transparencia y acceso a la información pública gubernamental presentando esta semblanza de una manera realmente muy sucinta pero queremos que sea la propia doctora Kusain quien nos platique de su trayectoria adelante doctora por favor bueno eh... A un lado del formalismo, quiero decirte muchas gracias, querida Lupita. <laughs> y ya formalmente, muchas gracias, señor director, por esta invitación que me hace también con la doctora Fernández Ruiz. Aprecio muchísimo que ustedes me consideren digna de presentarme como una gran jurista. En realidad, yo creo que solamente soy académica, que ha sido la vocación verdadera que me resultó en la vida. Yo ingresé a la Facultad de Derecho. A esta gloriosa Facultad de Derecho en el año de 1961. Los cursos eran anuales, los cursos eran anuales y la facultad gozaba de un prestigio enorme, con en el entonces director, eh, bueno, César Sepúlveda fue el segundo, pero antes me tocó el doctor eh, Hugo, no, Hugo, no, el doctor Ricardo Villalobos, García Villalobos, perdón. Y después me tocó la, la dirección del doctor César Sepúlveda en unos momentos en que de verdad la universidad brillaba en todo su esplendor y la facultad también brindaba, brillaba con, una con un magnífico prestigio a nivel mundial. No éramos tantos en la, en la universidad, en la UNAM, no éramos tantos y las mujeres éramos efectivamente en la facultad de derecho escasamente un 10%. ¿Cuál fue la llegada a la Facultad de Derecho? Bueno, fue una llegada complicada para mí en lo personal, un poco nerviosa, porque salía yo de un colegio de religiosas en las que me habían insistido muchísimo que no me fuera a la UNAM, porque el ambiente era muy delicado para las mujeres y no debía yo de estar en ese tipo de escuela. Y me pedían que me fuera a la Universidad Iberoamericana. Entonces, yo le decía algunas veces a, la, a las madres, ya en un plan de pues de reto. Bueno, pues págueme la colegiatura, ¿no, madre? Pues págueme usted la colegiatura, porque en la UNAM no voy a pagar. Bueno, pagué 200 pesos, imagínense qué cantidad tan grande. Pero no era el hecho del pago de la colegiatura, sino lo que me importaba era llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no había estado en, el, en, la, en la preparatoria de la UNAM, sino llegué directamente a la licenciatura. Asustada, porque suponía que el ambiente iba a ser áspero, que seguramente me enfrentaría a una cantidad de jóvenes bárbaros, este, que estarían como en las esquinas los albañiles que acostumbraban chiflarle a cualquier mujer que pasaba, un poquito asustada. Naturalmente tomé los cursos batutinos porque era la mejor forma que me convenía, ya que yo no tenía un automóvil, tenía que trasladarme en autobús de línea. La verdad es que al llegar fue sorpresivo todo me tocó llegar acompañada de una de una de un compañero y ese compañero pues lo agarraron, lo pelaron, eh, empezaban a gritar además que la, la perrita también había que hacerle algo, pero lo de la perrita fue solamente hacer un círculo y hacer ruido y punto. Después de esa después de esa etapa, las clases se desenvolvieron con una con una total naturalidad. El grupo de amigos que yo tenía era solamente a quien yo, que era mi amigo José Luis Carrillo, por cierto, sobrino del rector, eh, pero que, que no llegamos ahí con ninguna influencia ni tampoco mencionamos nada. Él y yo nos conocíamos porque éramos vecinos. En fin, fue muy interesante encontrar el, la, eh, un ambiente completamente distinto al que... Ay, perdonen, yo voy a tener que pedir que se lleven a estos perritos. Entonces... Ay, miren, discúlpenme, por favor, no, nunca hacen ruido y hoy lo están haciendo. Entonces, eh, ¿qué era lo que me encontraba? Me encontraba en un ambiente en el que había más hombres que mujeres, cuando yo venía de un colegio nada más de puras mujeres. Segundo, en un ambiente en el que yo podía seleccionar a mis profesores, en que yo podía seleccionar mi horario. Entonces, era por grupos, está arriba que yo tenía que seleccionar mi grupo, en fin, fue, fue todo un cambio. Y también la otra situación, como mujer tengo que decirlo, el hecho es que en el colegio de monjas, pues yo llevaba un uniforme espantoso, pero era un uniforme, y no tenía que pensar qué era lo que tenía que ponerme de ropa al día siguiente. Todo eso me cambió el, el esquema. Yo entré muy entusiasmada a en las primeras clases y me fui dando cuenta que el ambiente de mis compañeros era de camaradería, era de un gran respeto y lejos de todo lo que nos habíamos imaginado. Mis primeras clases fueron fascinantes, eh, yo estuve encantada de escuchar a los profesores, me sentía un poquito preocupada de que si yo les entendería bien, si alcanzaría a comprender lo que habían, lo que habían eh, dicho, lo que dirían, si iba yo a poder hacer un examen oral como se acostumbraba entonces. Bueno, al final de cuentas vi que todo eso era superable y pasé mi primer año con unas muy buenas notas, lo cual pues me hizo sentir muy, muy contenta. Para el, segu para el segundo año de, de la universidad, ya, la, pues, ya más ambientada, ya tenía yo un grupo de amigos y un grupo minúsculo de amigas, pues, éramos pocas mujeres, ya pudimos eh, hacer un poquito más de socializar y de tener más contacto con los profesores, no todos se permitían eh, el, el, la plática por ejemplo el maestro rogina villegas pues era imposible platicar con él definitivamente pero o se había otros con los que se podía conversar y con los que se podía hacer una relación de amistad en la que se podía preguntar se le pedían solicitar se podían hacer solicitudes de, de pedirles consejos sobre las materias los maestros y demás y yo recuerdo mucho entre estos grandes profesores que tuve, que tuve excelentes, como los hay ahora, que también son excelentes, pero tuve maestros como fueron, y, que, y los tengo que mencionar eh, casi en este orden con los que primero tuve contacto, a Mariano Piñolaya. Y lo menciono no porque ahora estemos casados, después de, tenemos 43 años de casados, sino porque cuando yo lo conocí era mi profesor nada más en la Facultad de Derecho. Y la clase que él daba, derecho del trabajo, ahora derecho individual del trabajo, fue una materia que a mí me fascinó, pero que yo ya traía la inclinación desde antes por esa materia. Entonces yo a sus clases entraba verdaderamente fascinada. Tuve la clase con él, fue mi maestro y marcó desde luego mi preferencia por el derecho social, por el derecho del trabajo. Y desde ese momento decidí que él sería mi director de tesis llegado el momento. No lo fue al final de cuentas. Luego me fui encontrando con grandes profesores, pero a los que yo me quiero referir como que marcaron realmente mi vida profesional fue en primer lugar Mariano Piñolaya en segundo lugar, fue el, el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que fue mi director de tesis de licenciatura que la hice sobre el bosquejo del proceso laboral en derecho comparado. Después de que, ver, al acercarme con el maestro Fix Zamudio, que entonces eran investigadores del de, de Instituto de Derecho Comparado, al que yo fui invitada a trabajar cuando estaba en el quinto año de la facultad, fui invitada a trabajar por el director que era el doctor Roberto Molina Pasquel. Cuando yo llegué ahí, él me dijo, acérquese con los profesores, acérquese con el maestro Fixamudio y pídale que sea su director de tesis. Y yo le dije, fíjese que yo la quiero hacer sobre derecho laboral y he pensado que sea el maestro Piñolaya. El maestro Piñolaya andaba muy ocupado, nunca me contestó las llamadas y entonces pues no pude ni siquiera contactarlo para hacerle la solicitud. De tal manera que recurrí al maestro, al maestro Fixamudio, que con toda la bonomía que tiene y con ese maravilloso carácter que, que, con el que siempre no nos sorprendió porque ya lo conocíamos, pero que es verdaderamente de, de lujo, me dijo: yo le dirijo la tesis, si usted la hace sobre el amparo en materia laboral. Y bueno, yo cometí un error porque le dije: no, maestro, fíjese que yo quiero hacer mi tesis sobre la participación política de los sindicatos. Entonces, pues no, no este, no la voy a poder, no, no puedo hacer amparo porque además, pues no, no es el tema que yo he buscado. Unos días después, el doctor Niceto Alcalá Zamora me preguntó si ya tenía mi director de tesis, le dije que no, le platiqué lo que había pasado con el maestro Fixamudio y me dijo, ¿y por qué no la hizo en amparo? ¿O por qué no lo hace? Dije, maestro, le tengo que confesar. Que en la carrera tuve un 6 y ese 6 fue en derecho procesal. Entonces, las únicas veces que he ido a los juzgados ahí a andar haciendo algunas pequeñas este, faenas, no me siento a gusto en el litigio. Entonces, realmente no, no creo que esa sea mi materia. Y me dijo: Así es que se sacó usted un 6 en derecho procesal. Que sí, maestro. Murió el doctor, el maestro Vázquez, cuando era eh, que maestro que le decían el lechero por lo tempranísimo que llegara a clase, nos cambiaron otro maestro y yo la verdad ya no le tuve, ya no le tuve paciencia al maestro ni la, y la materia no fue de mi agrado. Y bueno, pues me descontrolé y tuve ese, ese gran pecado. El maestro Alcalá Zamora esa tarde tocó a la puerta de mi casa, yo no estaba, salió mi mamá y le dijo, señora, dígale a su hija que aquí le traigo estos libros. Y que aquí le marqué cuál es el primer capítulo que va a leer para que mañana yo lo platique con ella en el instituto. Y así me llevó cuatro tomos de Carneluti que me obsequió <laughs> y me marcó cuál era la primera parte que yo tenía que leer y era precisamente sobre la acción procesal. Yo tuve que leer, tuve que estudiar porque me daba pena con él. Y de ahí me dijo, ¿qué tal que hagamos la tesis sobre procesal laboral? Y no me quedó más remedio que hacerla. Y por supuesto, pues que aprendí procesal, que ya se me olvidó, pero aprendí procesal con él, hice una tesis muy buena. Eh, perdón que lo diga, eh, el instituto dijo que la tesis se, se tenía que publicar. Lamentablemente, yo me recibí exactamente un año antes de que apareciera eh, la nueva Ley Federal de Trabajo de 1980, de 1970, perdón. Entonces yo me recibí en el año de 1969. Habiendo salido en 1965. Pero para ese momento, el maestro Piña Olaya me había buscado para decirme que no podía seguir yendo a dar su clase cotidianamente porque tenía compromisos de trabajo, que iba a estar viajando y quería solicitarme que lo ayudara. Por lo tanto, me convertí como su maestra adjunta o asistente. Entonces, no había tanta rigidez eh, en este tipo de procedimientos. Y terminé dando yo el, el curso de derecho individual del trabajo. Así es que yo empecé a dar las clases de una manera informal desde muy muy pronto terminada mi, mi carrera. Al mismo tiempo me hicieron el favor de admitirme eh, en el doctorado justamente cuando estaba el doctor eh, el doctor el doctor eh, zorrilla perdón en este momento ya no voy a recordar su nombre y yo no, había, no, había, no me había recibido y me dijo, vamos a hacer una excepción, la vamos a recibir en el posgrado y usted nos va a presentar sus documentos eh, de que ya está por recibirse y en cuanto usted se reciba va a entrar. Claro, eso fue una cuestión de dos meses. Yo entré y tuve una generación excelente con Pepe Dávalos, el señor direct, exdirector de la Facultad de Derecho. Con un queridísimo amigo, Jorge Trueba Barrera, que lamentablemente falleció inmerecidamente a edad muy temprana. Pero fue una generación bonita que lamentablemente se interrumpió con los acontecimientos de 1968. Eh, la huelga que, que tuvimos me impidió ya eh, terminar el doctorado. Lo reanudé dos años después, eh, cuando había vuelto, ya no a la normalidad, pero había vuelto a funcionar la facultad. Y la verdad es que ya en ese momento yo tenía algunas otras, algunas otras circunstancias personales y familiares. Eh, me había casado, tenía ya otras cosas. Y entonces eh, seguí trabajando en el Instituto de Derecho Comparado, ya en ese momento convertido en Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el maestro Fixa Mudio como al frente de la, de la dirección. Allí estuve y ahí tuve mi primer contrato como investigadora. Pero ¿qué pasa en el año de 1970? En el año de 1970, Mariano Piñolaya es nombrado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y me busca a mí junto con dos compañeros más y nos dice, necesito que vengan ustedes a trabajar porque voy a crear más juntas para, para acabar con el rezago y necesito gente joven como ustedes que le entre muy duro a la chamba. Así es que venga, porque los vamos a los voy a nombrar presidentes de, la, de, la, de juntas especiales. El problema fue que ninguno de los tres cumplíamos el requisito que la ley marcaba de una antigüedad de cinco años. Y cuando él se de antigüedad en el título y cuando él se lo consulta al jefe de, de gobierno, en ese momento, Martínez Domínguez, llamado el regente, nos, eh, él dice no, no vamos a hacer ninguna excepción. Motivo por el cual nos nombra asesores de él para ayudarle en muchas otras cosas, pero a los tres meses, en algún momento, por decisiones del propio Adolfo Martínez Domínguez, que visita un día la cárcel de mujeres y encuentra pues un desorden muy grande, les pide al secretario de gobierno, que era Patrocinio González Blanco, eh, que busquen alguna mujer joven que pueda ser la directora de la cárcel. Y entonces eh, aquí eh, Patrocinio González Blanco, que eh, ha sido amigo de mi esposo de toda la vida, lo, lo llama y le dice: Oye, tú tienes ahí a unos jóvenes este, que trabajando contigo. Eh, ¿Hay alguna mujer que crees que pueda trabajar? Sí, sí, claro, ¿cómo no? La abogada Cursáin. Y así se saca la abogada Cursáin, la sacan de la junta y, como yo digo en broma, me meten a la cárcel. Y ahí me quedo en la cárcel durante cuatro años trabajando, terriblemente asustada porque no era mi materia, el derecho penal a todos nos ha llamado la atención y a todos nos llama la atención por la importancia que tiene la defensa, la, def la defensa judicial, la defensa de los derechos humanos, la defensa del patrimonio, etc. Y entonces yo, el día que me designan, ahí sí pasó una cosa muy curiosa. Ese día el, eh, Adolfo Martín, el, el señor Martínez Domínguez, se comunica con el presidente, que era el licenciado Luis Echeverría, le llama y le dice que acaba de designar a la nueva directora de la cárcel de mujeres y el presidente le pregunta qué edad tiene. Y él eh, voltea y me dice, eh, se me queda viendo, en el telefonito aquel rojo que usaban, se me queda viendo y le dice, tiene 30 años. Y entonces te cuelga y le digo, no señor, yo no tengo 30 años, yo tengo 27 años. Me dijo, pues desde hoy tiene 30, porque es el mínimo que marca la ley. Y entonces, bueno, fui nombrada tres años antes. Aquí no me dispensó la antigüedad que me hubiera gustado que me dispensaran para ser presidenta de una junta especial. Pero bueno, así dice Ortega y Gasset, el hombre, y ahora diríamos la mujer, y sus circunstancias. Fui al Centro Femenil de Rehabilitación Social, donde tuve un aprendizaje eh, social muy grande donde me dio una fortaleza a mí en lo personal y donde aprendí a ser eh, un poquito más atenta a las condiciones de salud, a las condiciones económicas, a las condiciones sociales, a toda esta pobreza al encontrar que la mayor parte de las internas pues eran personas con muy, sin capacidad económica, con sus defensas atoradas en cajones o solamente botadas en papel donde había madres que dejaban de ver a sus hijos y los perdían, donde las abandonaba su familia por completo. Era era bueno, eso era un mundo terrible. Tuve la enorme ventaja, la enorme suerte de que Sergio García Ramírez de quien estoy también orgullosísima con su amistad, con la amistad que me dispensa, que también era investigador en el Instituto era procurador del distrito, procurador de justicia en el distrito federal, y entonces lo fui a ver y le dije: Estoy aterrada. Pues hablábamos de usted y me dijo: No se preocupe, yo la voy a ayudar. Dijo: Lo primero que le voy a dar a usted es una varita mágica. Y yo le dije: Para, para que cuando pase usted visita, vaya despertando a los vigilantes y a las vigilantas, porque suelen dormirse y no saben cuidar nada. Así es que imagínense el gran susto que yo me llevé también con esto. Obviamente me puse rápidamente a estudiar el código, los códigos penales, el de sustantivo y procedimientos. Inmediatamente me puse a leer también algo de, de penitenciarismo. Bueno, estaba recién inaugurada la cárcel por Sergio, justamente de la prisión sin rejas. Bueno, tuve la enorme suerte de poder ayudar y casi... En un segundito continuamos. Tenemos un poquito de, de fallas con el internet. Hemos estado escuchando a la doctora Patricia Cursán Villalobos, destacada eh, maestra universitaria. Nos ha contado realmente cuestiones muy interesantes de, de su trayectoria como estudiante en la Facultad de Derecho. Eh, posteriormente, cómo eh, ingresa al ámbito laboral eh, eh, en las juntas laborales y, e incluso por azares del destino, cómo llega ella al ámbito penitenciario como directora de, de una cárcel. Eh, ustedes saben que esto del Internet pues, no tiene mucha palabra de honor, pero eh, si nos dan un minutito, en, eh, continuamos muy brevemente. Luego. Pues mil, mil perdones, se fue la señal de repente, como esto ocurre. Creo que voy a ser un poquito más, más breve en mi relato, no me voy a extender tanto. Esta fue una etapa muy bella que me permitió aprender muchísimo y fortalecer mi carácter. Después de cuatro años, tuve que renunciar porque había nacido mi hija y sentí que ya no era, que ya no era posible que yo dedicara... Eh, tanto tiempo como lo dedicaba yo a estas actividades, por, el mot por ese motivo salí. Y después eh, estuve trabajando en, en la Comisión Federal de Electricidad por un rato pequeño, hasta que me reincorporé a la universidad. Después de esto, eh, contraje matrimonio con Mariano Piñolaya y durante una temporada tuvimos que vivir en Puebla por las actividades políticas que él tenía intenciones de desarrollar. Y esto me llevó al, al campo del trabajo voluntario, el trabajo voluntario. Entonces, eh, siempre, siempre vi en mi, en mi actividad profesional una parte del trabajo. El trabajo en la cárcel, por ejemplo, era algo que me llamaba la atención por la falta de prestaciones, porque había relaciones de trabajo, porque había talleres ahí, pues eran eh, privados que se iban a que tuvieran trabajo. Tuve la suerte de tener casi al 90% de las internas ocupadas durante los cuatro años que estuve ahí. Y de manera que después el trabajo voluntario, ese trabajo que realizan muchas personas de una manera voluntaria, el trabajo que se realiza en las instituciones de asistencia privada, en fin, y también estuve involucrada en el Consejo del de de, Patronato del Nacional Monte de Piedad, donde también vi ahí otras, otras facetas importantes del, del trabajo de asistencia privada que muchas veces lo queremos convertir como en un trabajo que no vale, que no tiene importancia, en la que se despoja de ciertas prestaciones a los trabajadores, en fin. Empecé, seguí dando clases, seguí dando clases sobre de, en materia de derecho individual de trabajo y cuando yo regresé de Puebla, cuando Mariano terminó su responsabilidad política. Regresamos a la Ciudad de México en el año de 1993. Mis amigos, a los que no los puedo dejar de recordar y a quienes quiero mucho, tanto Diego Baladés como Jorge Carpizo, y en ese momento José Luis Soberanes, que era, no era contemporáneo porque es mucho más joven, eh, me dijeron: Oye, pero no vas a regresar al instituto. Dije: Pues si me dan oportunidad, regreso. Regresé. Y en ese momento ya me había inscrito para hacer la maestría eh, de sociología en sociología en la Universidad Iberoamericana, pero también al mismo tiempo me reinscribí en el doctorado de nuestra facultad de derecho que entonces dirigía el doctor Zorrilla, que me costó muchísimo trabajo porque entre que me llevaban a un plan y me llevaban a otro plan, casi un año batallé para que quedara finalmente aceptada. Pero bueno. Lo conseguí, y entonces aquí aparece otro magnífico profesor que marca también mi vida profesional. Es Néstor de Buen. Néstor de Buen se convirtió entonces en mi, eh, en, en mi buen pastor. Él me dirigió la tesis de, de doctorado. También, por supuesto, esta vez fue sobre las nuevas relaciones de trabajo. Eh, tuve la oportunidad de asistir a muchísimos congresos en los que siempre estaba cobijada por él. Eh, siempre viajando con, con Nona, su esposa, que es un encanto, y en donde yo hice una amistad muy linda con toda la familia. Eh, Néstor y mi esposo se conocían, y Néstor había llevado a Puebla también la organización de seis encuentros iberoamericanos de Derecho del Trabajo, lo que me permitió eh, conocer y poder contactarme y hacerme amiga de grandes figuras del Derecho del Trabajo, tanto de España como de los países del cono sur. Eso fue aprender, aprender y aprender, y esos encuentros que fueron seis primeros hechos en Puebla con los auspicios del gobierno de Mariano, finalmente llegaron a ser hasta como 15 encuentros que luego se hicieron en, en Tlaxcala, ayudados por el gobernador Álvarez Lima, y en fin. En fin. De esta manera, yo nunca, nunca salí del tema laboral. Fue algo muy importante... Me llamaba la atención también el derecho de seguridad social, que me sigue interesando, pero no hay manera de pensar que me quite una, que, que, que me quite la primacía sobre el derecho laboral. Claro que al mismo tiempo con todo esto eh, se va uno involucrando, porque todo en el derecho está relacionado, hay una gran intradisciplinariedad y el tema de género era algo que en materia laboral llamaba mucho la atención era yo por supuesto los maestros en la facultad lo trataban de llevar a uno como mujer a los temas en los exámenes siempre en materia civil a ver hábleme del divorcio hábleme del matrimonio hábleme de la de, de la filiación etcétera pero en materia penal te llevaban al tema de hábleme del aborto hábleme de la violación hábleme de tal o sea como que a las mujeres nos iban encasillando con determinados temas que me interesaban, pero que no eran exactamente mis puntos de interés fundamental. Lo que yo quería ver era el tema de la mujer en general, su desarrollo, su desprendimiento de la familia para que fuera autónoma en general. Y esto fue algo que tuve siempre en la cabeza. Las mujeres tenían que trabajar con los mismos niveles, con las mismas condiciones que los varones, con los mismos derechos. Y yo lo había visto en mi propia madre, que para mí fue un verdadero ejemplo. Mi madre luchó mucho también por el tema del voto. Ella no era abogada, pero luchó mejor que muchas abogadas. Y un referente muy, muy importante en mi vida fue doña Cristina Salmorán de Tamayo. Es el personaje femenino que más admiro en nuestro esquema laboral. Una mujer que rompió muchos techos de cristal. Y que además nos tocó ver cómo llegaba a la primera magistratura como ministra de la Suprema Corte de Justicia, con una gran entereza, con una gran calidad, y bueno, eh, extraordinaria, desde luego. Y siempre pensaba yo en ella, claro, nunca pensé que yo llegaría a ser ministra de la Suprema Corte, que desde luego me hubiera encantado, como a todos nos hubiera encantado. Pero, pero esta mujer, que además yo tuve la suerte de ser y hasta la fecha muy amiga de Rolando Rolando Tamayo Rolando su hijo me permitió conocer también la parte familiar de Doña Cristina y para mí fue un modelo es decir una mujer que de todas maneras se preocupaba de sus hijos tenía su hogar vivía con su mamá o, o su mamá con ella como ustedes quieran pero que finalmente la mujer que era verdaderamente una sabia en derecho del trabajo le supo dar una formación a su hijo como vemos hoy que Rolando es y que para mí Rolando es también una figura muy, muy importante como amigo y una figura muy importante en el mundo del derecho. Yo en ese sentido creo que la, la vida me llevó a los lugares más importantes en los que yo me iba a desarrollar. La Facultad de Derecho, que no me dejé convencer de irme a otra universidad, eh, que me llevó al Instituto de Derecho Comparado. Cuando mi queridísimo maestro de derecho comparado, don Roberto Molina Pasquel, me dijo, mire señorita, se desocupó una plaza de auxiliar de investigador. ¿Quiere usted venir a trabajar? Y yo, bueno, no no pude haber brincado más de alegría y de gusto de pensar que iba yo a trabajar en la UNAM y en ese instituto en donde tuve la oportunidad de conocer a grandes personalidades del mundo del derecho, donde empecé a involucrarme con las obras, donde yo tenía que hacer las tarjetitas de libro para que los pudieran después clasificar en donde yo tenía que recoger las reseñas de los libros y donde tuve la oportunidad de conocer a grandes profesores, entre ellos a, al, al propio presidente Miguel de la Madrid, que nos hacía reseñas también, eh, a Miguel Lubán, a Monique León, a una cantidad de Héctor Cuadra, muchísimos, muchísimos maestros. Y hasta la fecha, toda mi vida fue desarrollándose en lo personal, al lado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, siempre además dando clases en la Facultad de Derecho en la licenciatura. Me han ofrecido y he tenido, por supuesto, la oportunidad de ser profesora en el, en el posgrado y desde luego que lo haría también con mucho gusto. Lupita, toma nota, por favor. Pero cuando me preguntan por qué prefería la licenciatura... Les digo porque es un poco como el tema de las matemáticas, no porque el derecho laboral sea complejo. Pero hay muchas personas que dicen, "No, inclusive en la Barra Mexicana de Abogados dicen, "Ah, no, es laboralista, no es abogado." Ay, caray, perdón. Este, ¿qué es esto? A donde yo siento que es muy importante enseñar la esencia del derecho laboral, la, la, la vocación y el fundamento social y económico que tienen y el equilibrio que debe de haber. Entonces, si nosotros no enseñamos esto para que a los jóvenes les entre el gusto, encuentren la forma de tomarle el sabor de la importancia, pues muchos de ellos se van para otras materias que desde luego son también todas muy importantes. Pero hay que enseñarles la importancia que tienen estas disciplinas y también con la de seguridad, de seguridad social, que bueno, pues ahora también es una materia independiente eh, y que tuve la oportunidad de dar clases sobre seguridad social en la Universidad Panamericana. Entonces yo podría decirles a, al final de todo esto, ya para ir aterrizando, que yo fui una mujer muy afortunada en la que pude entrar a los lugares a los que yo quería entrar, se me abrieron las puertas. Yo nunca tuve ninguna, no, no, nunca fui víctima de ninguna, eh, de ningún acoso, yo nunca me vi involucrada en ningún problema de estos y me siento muy feliz por ello, pero no por eso dejo de reconocer, dejo de reconocer la importancia que tiene el respeto. El respeto hacia la mujer nos permite desarrollarnos con mayor seguridad, eso es importantísimo. Ahora era una época en la que el lenguaje era diferente, el lenguaje que usaban los jóvenes definitivamente no se usaba. La vestimenta era diferente también, es decir, había otros patrones de conducta porque la sociedad era diferente. A 50 años o más, pues todo esto ha evolucionado. Y lo que sí puedo decir es que cuando yo entré a la Facultad de Derecho solían decir que en la universidad, en la UNAM, había hombres había mujeres y las de derecho así así nos trataban eh primero segundo decían en la universidad hay mujeres bonitas hay mujeres feas y las de derecho bueno ver, había un estigma si no las abogadas eran como las brujas qué barbaridad qué cosa tan espantosa y eso se fue llevando también al mundo profesional al del diario en el litigio, en el que, eh, o de la práctica administrativa, en la que, como hemos visto, las mujeres ocupan una gran cantidad de plazas, pero siempre hasta un cierto nivel, y son pocas las que empezaban a elevarse en sus eh, renglones, siendo por supuesto la, la principal, doña Cristina Salmorán de Tamayo, y después ya otras mujeres que excepcionalmente llegaron a ocupar algunos cargos. Bueno, cuando Alicia Arellano fue la primera mujer senadora, bueno, fue un, todo un escándalo, y luego se embarazó estando como senadora, y entonces decían, ah, se embarazó un senador, porque eran incapaces de hablar de senadora, tenía que ser senador. Y así por el estilo hay muchísimas anécdotas, muchísimas anécdotas que deberíamos de tener presentes para recordarnos que el respeto hacia la mujer, el respeto profesional, se basa en el respeto original, que debemos de tenernos los unos a los otros. Las mujeres también debemos de respetar a los varones. Y luego, las mujeres nos tenemos que respetar entre nosotras, porque hoy en día estamos viendo cómo en la barra mexicana de abogados, a la que después de 100 años conseguimos que llegue una mujer como presidenta, que es Claudia de Buen, encontramos cómo se ha formado una especie de cadena en la que tratan de pues de, de hacerle muy difícil el camino, no solamente de ponerle piedras, sino de tenderle espinas. Y esto es una fórmula, una fórmula que tienen en algún momento los abogados de la barra, que si antes eran muy conservadores, hoy se suponía que ya no lo eran tanto y que sin embargo no dejan todavía de lamentarse que sea una mujer la que llegó a la presidencia. No obstante, que ellos todos tuvieron la oportunidad de votar por ella. Ya estamos viendo cómo hubo necesidad de llevar al mundo del derecho positivo las distintas leyes para que, nos dieran la, para que nos dieran la paridad. Cómo tuvo que ser obligatorio para que haya paridad en la política. Cómo es obligatorio para que haya ahora eh, eh, ternas eh, las que son más mujeres que hombres para la Suprema Corte de Justicia. En fin, todo esto que nosotros tenemos que, que valorar muchísimo y que es... Hoy, cuando vemos que en la Facultad de Derecho el número de mujeres supera al número de la matrícula masculina. Pero si nosotros advertimos después en, las, en los estudios de posgrado, ¿cómo advertimos que a ella no es más el número de, o no sé ahorita, la verdad, no conozco las últimas encuestas o estadísticas, pero sí recuerdo que el número de mujeres que llegaban a la maestría o después al doctorado es menor de la de los hombres. Y claro. Esto es porque todavía seguimos con la carga de las actividades domésticas, con las actividades de las cargas eh, familiares. Con, todavía encontramos a las mujeres que tienen que pelear una pensión de alimentos, las mujeres que tienen que pelear el cumplimiento de responsabilidades familiares por parte de las parejas, que son los padres de sus hijos o hijas. Y bueno, esto eh, yo siento que va, siento que va mejorando. Siento que lo vamos superando, pero también siento que falta muchísimo. Y una de las cosas que a mí me preocupa en lo personal es que nosotros estemos yendo al extremo de marcar mucho la preferencia sobre las mujeres y que no acabemos discriminando también a los hombres. Es decir, ya es el momento en que sin dejar de promover con acciones afirmativas a las mujeres en todos los campos, nos demos también cuenta de que tenemos que aplicar las leyes de equilibrio, que tenemos que nivelar. Hoy tengo el gusto de estar en el tribunal universitario, no porque yo lo haya conseguido, buscado ni sean mis méritos, sino simplemente como de acuerdo a lo que marca el reglamento, al estar en el Consejo, formar parte del Consejo Interno y ser la decana en el Instituto, en el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues me, me toca estar. En el, en el tribunal. Y ahí estamos viendo, o yo he advertido, cómo hay una mayor cantidad de problemas relacionados con violencia y que, eh, bueno, después hay otros temas, pero ese de violencia que es preocupante. Es preocupante, entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Necesitamos educación. La educación desde los primeros años de nacimiento los primeros años de educación, desde el kindergarten, después en la primaria, en la secundaria, cuando nosotros hacemos los patrones de educación iguales para hombres y para mujeres, no costará ningún trabajo que ambos se respeten, como ocurre en muchos otros países. Yo creo que eso es muy importante. La violencia que se está dando en este momento es verdaderamente abrumadora, es alarmante la cantidad de feminicidios que hay en toda la República, pues eh, es inaudito, es increíble, es como un cuento de brujas, es como una película de espanto y de horror. No entiendo qué va a pasar, pero creo que es el momento en que debemos de exigir que se detenga esta ola de violencia a través de políticas públicas. Y una de esas políticas públicas fundamentalmente, pues es la educación. Desde luego después la creación de oportunidades la generación de oportunidades y demás pero eso es lo que yo creo me siento muy agradecida con la universidad es mi vida también es eh, la UNAM es mi otra casa es mi alma mater desde luego es todo para mí y yo a la UNAM también le doy todo lo que puedo porque amo ser profesora amo ser investigadora y poder servir ahora en el tribunal es también un honor. Eh, ya debería de estar jubilada, ya debería de estar, pero me estoy esperando un poquito mientras aguante un poquito, sobre todo la, ya no digo la, la fuerza física, ¿no? Mientras que aguante la fuerza mental, porque luego ya empieza uno con los olvidos y dice uno como hace ratito, la ley de 1970 y de 80 y no era de 70, ese tipo de fallas que luego empieza a tener uno con la memoria. Me siento muy agradecida por eh, que me consideren ustedes como un personaje que pueda platicar sus experiencias. Y lo que quiero decir es animar a todas las estudiantes mujeres que sigan adelante y que no se sientan que por ser mujeres tienen que llegar. Tienen que llegar porque son estudiantes, porque van a estudiar, porque van a formarse profesionalmente, porque tienen que hacer una una simbiosis con toda la sociedad porque no voy a llegar porque soy mujer no voy a llegar porque sé claro en este momento me ayuda mi condición de mujer porque muchas veces hay la preferencia o tiene que haber una paridad esa es la balanza que en algún momento pues se tuvo que poner con los platillos a, a moverlos un poco para que llegáramos a la, a la igualdad pero no hay nada mejor que sentirse que uno puede porque toda la igualdad tiene que ser sobre las mismas bases y las mismas condiciones. Si entre un lugar desocupado para ocupar un cargo o una, un trabajo, el que sea, de cualquier nivel, hay un hombre y hay una mujer, hay grados de preferencia. Y esos grados de preferencia tienen que ser principalmente por la capacidad. Y creo que entre la abogacía lo hemos demostrado. Tengo entendido que las mejores calificaciones las ganan las mujeres, las obtienen las mujeres. Somos más dedicadas, eh, tenemos, no sé, otro concepto de, de la responsabilidad estudiantil o de aprendizaje. No es que haya cerebros femeninos y masculinos y que tengan diferentes capacidades, como a veces lo han dicho. No son, no son ciertas todas esas, aquellas situaciones como Schopenhauer, de las las, eh, los pelos largos y las ideas cortas y tú haces cosas que, que al final de cuentas resultan divertidas pero que en su momento pesaron mucho. Y yo creo que el respeto, las mujeres de México nos lo hemos ganado y nos lo tenemos que seguir ganando en todos los ámbitos. Por eso cuando una mujer comete un error grave en política o comete un error grave en el área de la judicatura o comete un error en todo, es muy, muy grave. Muy grave porque entonces se señala y por ella se juzga a todas las demás mujeres. Cosa que no pasa con los hombres. Nuestras maneras de pensar son distintas todavía. Y a eso pues no le vamos a poder poner un remedio porque pues ni modo. Somos, eh, nuestros organismos tienen que funcionar de manera distinta, afortunadamente. Terminaría, si ustedes me permiten, para decirles... Que amo a un, a un sociólogo que es Emilio Durheim. Emilio Durheim, de verdad, desde la primera obra que yo le leí, que fue El Suicidio, me súper encantó. Me gustan mucho sus ideas, sus reflexiones, y son válidas hasta este momento. Y él dice: debe de haber, sí, solidaridad horizontal y vertical, muy bien, o orgánica e inorgánica, como la quisiéramos llamar, pero al final de cuentas, Dice, entre el hombre y la mujer se da la primera muestra de gran solidaridad, una solidaridad espontánea, una solidaridad natural, que es exactamente la unión para procrear la especie. Esa gran responsabilidad que tenemos todos de seguir procreando, de seguir creciendo nuestra población. Es decir, la permanencia de la humanidad en este planeta, dirían ahora los ambientalistas, si es que el medio ambiente no colapsa. Eh, de manera que me siento muy afortunada por todas estas cosas, les agradezco muchísimo, eh, de verdad, eh, esta, que me hayan permitido platicar esto. Soy de las mujeres que tiene la bendición de tener hijos, de tener un marido, de tener una familia. He pasado por muchas dificultades, por supuesto, todos las pasamos. Pero bueno, eh, me siento muy afortunada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querida doctora Fernández Ruiz. Muchísimas gracias, querido doctor eh, Contreras Bustamante. Doctora Curzain, ha sido un placer tener la oportunidad de escucharla. Le agradecemos muchísimo eh, esta en esta plática realmente. Tan amena en donde usted nos cuenta acerca de su trayectoria, que por supuesto evidencia grandes talentos, grandes talentos suyos, mucho entusiasmo, mucho compromiso. Nos hizo recordar a juristas de la talla de Niceto Alcalá Zamora, de muchos, en este caso al doctor Fixamudio, Diego Baladés, Jorge Carpizo, al doctor García Ramírez. Y bueno, ha sido un gusto tenerla. Tiene usted numerosas felicitaciones en el Facebook y muchos signitos y conitos de, de cariño, de abrazos, de más, Exacto. de besos. es usted una persona muy Gracias. querida. Y bueno, cuando tenga tiempo los, los puede ver y por supuesto agradecerle al señor director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que nos haya acompañado en todo este ciclo de conferencias. De, director, querida, por favor. Doctora, perdón, antes de que el director hable, perdón que le quite la palabra porque hice una omisión terrible y espantosa. Yo debo de decirles que el otra gran oportunidad que tuve, eh, que además me fascinó, fue el haber estado en este lugar que ahora ocupa de una manera tan digna y eficiente la querida doctora Fernández Ruiz. Realmente en esa, en esa época de dos años que yo estuve al frente de esta oficina, quiero decirles que tuve siempre el acompañamiento, la dirección que también me marcó mucho de un queridísimo y un magnífico jurista que es el doctor Fernández Ruiz. no Qué horror que, que se me haya pasado decirlo antes, pero debo decir que aprendí muchísimo de él y que él me guió y me orientó. Sobre todo lo que sería la superación profesional de posgrado. Muchísimas gracias. Y a Leoba Castañeda, pues también le agradezco la oportunidad que me haya dado por lo mismo. Muchísimas gracias. Perdón, ¿eh, director? Que le quite la palabra. Perdón. Pues como lo ofrecimos, ha sido una charla exquisita. La verdad es que la he disfrutado. Las dos damas que me acompañan en este presidio virtual son sucesoras. De don Raúl Cervantes Ahumada, que a lo mejor es el nombre que, que, que querías recordar, Pati, de jefe de la división antes de, 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 de cuando estabas estudiando, este, que fue el, direct, el jefe de la división que me tocó a mí como director cuando estudié el doctorado. Y la verdad es que creo que ha sido muy enriquecedora esta charla y, y creo que puede ilustrar muy bien sobre cuál es el papel de la mujer en la Facultad de Derecho. Nosotros hemos eh, tratado de ir construyendo estas acciones afirmativas para que la mujer encuentre verdaderamente su lugar de lujo y eh, eh, su lugar especial. Yo acostumbro decir que, que el siglo XX es un siglo en donde ocurrieron cosas muy afortunadas para las mujeres. Eh, el hecho de que se convirtiera la educación en una obligación del Estado impartirla, permitió que muchas mujeres pudieran acceder a, 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 la, a la educación y a las universidades. Las primeras mujeres que recibieron títulos fue en la última década del siglo XIX y al principio del siglo XX, hasta antes de que la educación fuera un derecho social. La educación había sido un privilegio exclusivo de las élites, de la monarquía, de la aristocracia, del alto clero. Cuando las mujeres pueden empezar a entrar a las universidades, empiezan a aprender y empiezan a saber exigir sus derechos y durante el siglo XX lograron ser reconocidas como ciudadanas. Antes, en toda la historia de la humanidad, las mujeres no habían tenido derechos plenos. Luego, pues los descubrimientos de los anticonceptivos y todas estas cuestiones que se fueron dando en el siglo XX le han dado a la mujer un papel en donde puede participar en condiciones de igualdad, todavía con muchas dificultades en la sociedad. Yo acostumbro a decir que, que ahora la sociedad camina con las dos piernas, porque antes del siglo XX caminábamos solamente con con los hombres y hoy las mujeres están integradas a la vida económica, a la vida académica, a la vida productiva de la sociedad. Nos hace falta mucha educación y un cambio cultural y muchas políticas públicas que realmente hagan factible que la mujer pueda participar en plenas condiciones de igualdad con los hombres, que, puede, que no tenga que optar entre ser... Eh, ama de casa, eh, madre de familia y esposa, o ser profesionista o ser académica, porque no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y que finalmente hoy veamos cómo la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios son las reacciones primitivas de los hombres que no aceptan que sus mujeres participen en condiciones de igualdad en la vida social. Tenemos que trabajar mucho en la universidad para crear esas políticas públicas, ese cambio cultural que permita que efectivamente la mujer siga ocupando el lugar que tiene que ocupar en la sociedad y que le habíamos eh, 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 privado a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, doctora Cruzain, tiene usted más de 80 felicitaciones en, Muchas gracias. en, 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 el, en la transmisión. Le recomiendo que las vea. Desde luego que no aceptamos ninguna solicitud de jubilación. <laughs> no, eh, la, la, el, aquí la jubilación no está dada. Somos una institución que privilegia la experiencia. Las universidades españolas eh, han perdido a muchos grandes maestros por cuestiones de andar poniendo límites este, a, a los profesores. Nosotros consideramos que, que la edad más productiva de un académico es cuando están en la plenitud de, 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 de la tranquilidad personal y, y, y están plenamente este, dedicadas como ahora a la academia, a la investigación y además a ser una juzgadora dentro de nuestro tribunal universitario. Este, muchas gracias por haber participado en este ciclo de grandes maestros. Muchas gracias por ser un ejemplo para las jóvenes que están estudiando. Y muchas gracias por ser una de nuestras grandes maestras de la Facultad de Derecho. No, y al contrario. Que muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por sus palabras, que las agradezco muchísimo. Queridísima doctora Fernández Ruiz Lupita, mi amiga linda. Muchísimas gracias por todo, señor director. Le agradezco mucho la atención. Y mi facultad arriba. Vivan los Pumas. Así es. Muchas gracias. Gracias. Terminamos la transmisión y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.